Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la retroserie, ya sabéis, Castlevania Area of Sorrow, capítulo 8 ya, y estamos muy avanzados. Bueno, ahí veis que el total de puntos de vida ha subido desde la última vez que grabamos un capítulo, ¿verdad? Sí, esto es porque he estado yo farmeando almas, ¿vale? Ahora lo voy a contar. He estado farmeando almas porque ya conseguí, bueno, cuando fui a ver a Hammer fuera de cámara, ya tenía el dinero para comprar el anillo con mi almas. De hecho, vais a ver que lo tengo aquí equipado, un segundito, ¿vale? Que es un anillo que incrementa la aparición de almas. Me costó 300.000, vendí todas las almas que había recolectado y todo, y ya tenía el dinero, lo compré y he estado farmeando almas, ¿vale? Ahora veréis aquí en el bestiario, donde los enemigos, que tenemos ya el 85% de almas, ¿vale? Bueno, aquí vais a ver, vamos a ir pasando páginas, a ver, vale. Vais a ver que en el bestiario aparecen, en el nombre de los enemigos, aparecen como dos tonalidades. Esta más oscura, por ejemplo, y la de Perséfone, que es más clarita. Bueno, esto indica que hemos desbloqueado la ficha de la criatura. En este caso sería Perséfone, ¿vale? Que es esta de aquí, que es la criada demonio, ¿vale? Pero no tenemos su alma, ¿vale? Como veis, me faltan algunas por aquí, ¿vale? Yo he estado consiguiendo algunas, pero todavía me faltan, ¿vale? Para conseguir el 100%. De hecho, aquí en el 82, por ejemplo, hay uno que no hemos descubierto todavía, ¿vale? En el 91 tampoco. Y esto es porque una vez que consigamos acceder a la zona que nos da acceso al final bueno, van a salir enemigos que no están en este castillo. Ahora os explico, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues muy sencillo. Hoy lo que vamos a hacer es enfrentarnos a Graham, el salón del trono, pero sin llevar las almas que necesitamos, ¿vale? Para acabar con él. Por ejemplo, vamos a ponernos el arma de cazacabezas, ¿vale? El murciélago gigante lo vamos a cambiar por el Curly, por ejemplo, y el demonio llama, pues si este, si queréis, lo dejo, ¿vale? Estas son las almas que, bueno, son tres almas cualquiera que he elegido un poco así a voleo, que nos permitirán ver el final malo del juego, que es a por lo que vamos ahora mismo, a por el final malo del juego, ¿vale? Luego cargaré este punto, esta partida. Espérate, necesito el murciélago para llegar hasta donde está él. Acordaros que las armas que necesitamos para enfrentarnos con Graham son el murciélago, que ya lo tenemos ahora mismo equipado, el demonio llama, que también lo tenemos equipado, y la pesadilla, que esa no la tenemos equipada, ¿vale? Bueno, estamos aquí, vamos a darle caña al bueno de Graham, ¿vale? Pero vamos a cambiarnos esta por el Curly. No, el Curly no. Sí, el Curly, venga. Esta mismo, sí. En realidad, con que no llevemos las tres armas concretas, nos vale. Bueno, aquí está Graham. Llega demasiado tarde, Soma. El poder de Drácula ya está a mi alcance. El poder de Drácula no me interesa. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es luchar contra Graham, derrotarle y el juego se acabará. Entonces yo cargaré otra vez el punto de la partida guardada, volveremos a la habitación de guardado y esta vez atacaremos a Graham con las almas equipadas que necesitamos para poder acceder a la zona del... Bueno, no iba a decir que es un castillo invertido, pero realmente no es un castillo invertido. Es una zona dentro del Eclipse donde hay una serie de habitaciones conectadas. Bueno, ya lo veréis, mejor os lo enseño. Llegué hasta aquí para encontrar un camino para salir de este castillo. Con mis nuevas habilidades puedo sacarte de aquí con suma facilidad. Sin embargo, tienes algo de mi propiedad en tu poder. Las almas de mis demonios están bajo tu control. ¿Puedo perdonarte tal crimen, tal osadía? ¡No! ¡Nunca! Si supiera cómo, te las devolvería todas, aquí, ahora. Incluso aunque me las devuelvas, todavía está tu crimen de robo. Bueno, encima es que está trastornado el Graham. ¿Acaso no lo sabes? El único derecho que tienen los ladrones es recibir el castigo que se merecen. Solo eres un maldito bastardo egocéntrico. Eres culpable de un robo imperdonable, por lo tanto, te sentencio a morir. Estás loco. Y como trato especial, yo mismo seré el ejecutor de tu pena. Sí, bueno, me das una pena, me das un miedo, Graham. Me das un miedo. Ah, por cierto, que todos... Este anillo como arma no lo necesitamos. Vamos a ponernos uno que nos suba la defensa, como este, a 117. Este chaval, o el de Satán, 121, 260. Este, el de Satán, nos ponemos. A ver, ¿cómo estás pillando, Graham? ¿Cómo estás pillando? Le voy a tirar yo también bolitas de fuego. Venga, tírame, toma. A ver, no, esa no se puede romper. Veis que nos quita muy poco porque vamos muy chetados.
Le vamos a matar con golpe de espada, que es más sencillo. Me da igual que me des. Te quito yo más que tú a mí. Vale. No puedo creer que me plantes cara. Pero aún no he dicho mi última palabra. Todavía no tienes el poder de Drácula. Déjame mostrarlo. Bueno. Bueno. Hay que meterle ahí. Lo único que tenemos que tener cuidado es con las manitas. Y el rayo ese. Igual, nos quita. Nos quita menos él a nosotros que nosotros a él. Así que. Cuidado, cuidado. Esto no puede estar pasando, ¿no? Sencillo, ¿verdad? El nivel que tenemos no me molesta ni en curarme, ni en defenderme, ni nada. Los poderes mágicos que absorbió te han abandonado. Le han abandonado. Entonces el castillo está ahora débil. Deberías poder abrir un portal a tu mundo. ¿Qué debería hacer? Ordena al castillo que abra el portal. Ha sentido tu poder y puede que obedezca. Vale, lo intentaré. Te ordeno que abras un portal y devuelvas a cada uno de nosotros de donde vinimos. ¿No sucede nada? Estás equivocado, se está desgarrando el espacio-tiempo. ¿Hemos vuelto? Sí, sin duda alguna hemos logrado volver. Excelente, lo hiciste bien. ¿Qué ha pasado con los demás? No hace falta preocuparse por ellos, llegarán pronto. ¿Y el castillo? ¿Todavía está en el eclipse? Sí, espera la llegada de su nuevo señor. Algún día alguien asumirá el papel de Drácula otra vez. El nexo de oscuridad, dominación y poder con el corazón humano. Es lo que le convierte a Drácula en un ser inmortal. Ojalá siempre podamos contenerlo, eso espero. ¿Qué ocurre, Soma? Hemos vuelto. ¿Por qué esa cara? Siento que el castillo todavía me llama. Bueno, aquí te están dando pistas de que evidentemente hemos conseguido el final malo del juego. ¿Será que allí es donde realmente pertenezco? Son imaginaciones tuyas, fruto de lo que has vivido. Estás en casa. Sí, espero que solo sea mi imaginación. Aquí veis que el bueno de Soma empieza a sentir que el poder de Drácula le llama. Si alguna vez el castillo consigue convocarte, podrá lidiar con ello. Por ahora, deberías descansar. Sí, lleva razón. Claro. Y eso. Bueno, ahora salen todos los créditos y tal. Aquí lo que voy a hacer es, le voy a hacer un corte, porque volveremos al menú principal, y voy a cargar la partida anterior. Vamos a volver al punto de guardado, y ahí, en el punto de guardado, vamos a continuar nuestra aventura. Bueno chicos, pues estamos aquí de nuevo en el punto de guardado, después de haberos enseñado el final bueno. Vamos a ir ahora para conseguir el acceso para llegar a la zona donde conseguir el final bueno, ¿vale? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Voy primero a comentaros una anécdota que necesito que sepáis, porque es un fallo que he visto, no sé si depende, es del mismo juego o de la traducción, ¿vale? Si nos metemos en objetos, ¿vale? Y echamos un vistazo a los tres libros antiguos, en estos libros antiguos nos dicen las armas que tenemos que llevar equipadas para conseguir el final bueno, ¿vale? El libro antiguo nos dice, el primer espíritu es un demonio de los fuegos del infierno, ¿vale? Ese es el demonio rojo, la tenemos, ¿vale? En el segundo libro nos dice que el rey de los murciélagos es el arma que tenemos que llegar equipada. Lo tenemos, el murciélago gigante. Pero aquí hay una rata, chicos. El tercer espíritu es una preciosa pesadilla. No sé si será un fallo de la traducción, o a lo mejor la versión en inglés sí aparece de otra manera, pero aquí nos hace referencia quizá a la pesadilla, ¿vale? Que es un enemigo que hay, ¿vale? Vamos a buscarla, que es una especie de caballo... Tiene que estar por aquí. Además, creo que tengo su alma, ¿eh? Pesadilla... Tienes que estar por aquí. Aquí está. Es una especie de caballo con una aura roja, ¿vale? Esto es un error, ¿vale? En realidad, el arma que tenemos que llevar ahí equipada es la de la sucubo, ¿vale? Pero no sé si por fallo de traducción o por alguna otra razón, el libro nos hace referencia a la pesadilla, pero esto es un error, ¿vale? No es la pesadilla, es la sucubo, que además debe estar por aquí, porque hemos acabado con ella, pero no, me parece que su alma no la tenemos todavía. Vamos a ver... Lilith... A ver... Tiene que estar por aquí... Mira, sucubo.
La 96. ¿Veis? Hemos acabado con ella, pero no hemos conseguido su alma, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es ir a buscar su alma. Por suerte, está por aquí cerca. Un poquito más para abajo donde estamos. Así que lo que nos vamos a poner, bueno, lo tenemos ya equipado, ¿vale? Ya tenemos el demonio llama, ya tenemos el murciélago gigante. Y aquí donde está el Gremlin, vamos a dejarlo porque nos aumenta la suerte. Y llevamos el anillo como almas. Con lo cual vamos a intentar conseguir el arma de la sucubo, porque necesitamos para acceder a la zona buena donde conseguir el final. Creo que está aquí abajo. Mírala, aquí está. A ver si tuviéramos suerte y le sacamos el arma. Mira, ahí está. Ya la tenemos. Vale, ya con estas tres armas podemos ir a darle caña al amigo Graham, ¿vale? Entonces, volvemos, deshacemos el camino, ¿vale? Ya, yo creo que directamente en armas me la puedo equipar directamente. Sucubo. Absorbe el punto de salud de los enemigos con los ataques normales, ¿vale? Venga, vamos a por Graham. Ya si necesito impulsarme, tengo el super salto. Y ya con estas tres almas, cuando derrotemos a Graham, vamos a ver algo más que no hemos visto hasta ahora. No, por ahí no, hay que subir por aquí. Tengo pociones y tengo bastante vida incomestible. Vale, no creo que nos cueste nada el vuelo de Graham. Por cierto, el anillo come armas, ya lo necesitamos. Nos vamos a poner el que nos subía la defensa un montón, que era el anillo de Satán. Sí. Bueno, este texto, como lo hemos visto antes, podemos pasarlo, ¿no? Alguien lo dice. Todo esto lo voy a pasar rápido, porque ya lo he leído antes, lo hemos visto. Vamos a empezar directamente el combate contra él. Y a darle caña. Es el mismo combate, ¿eh?, que hemos visto antes, ¿eh? Él nos quita 40 con un golpe, nosotros 100 y pico. O sea, qué bien, ¿no? ¿Veis? Nos da un golpe y recuperamos, con el alma del sucubo, recuperamos vida. ¿Lo veis? 45, más 5, más 5, más 5. No hace falta ni que nos defendamos. Solo con atacarle, cae. Fácil. Bueno, ahora se vuelve a transformar, pero igual que antes, va a ser lo mismo. O sea, golpearle a la zona del centro, evitar los rayos. Cuidado que ese golpe si nos ha quitado algo más. Fácil. Ahora, vete a hacer puñetas, Graham. Bueno, esto lo hemos visto antes. No, aquí cambia, ¿vale? Para. No. ¿Veis? Ya no nos saca del castillo, ya permanecemos aquí. Por fin lo entiendo todo. ¿Veis? Se ha vuelto Soma como diabólico. Yo soy Drácula. Esto es una broma pesada. Sal, Aricado. Sé que estás aquí. Aricado contemplando todo. Aricado, o deberíamos decir Alucard. ¿Por qué me forzaste a despertar? Estaba bien como, tal como estaba. Sí, en primer lugar, tu llegada al castillo no estaba prevista. Entonces, ¿por qué me hiciste venir? Tu alma y los poderes de Drácula son uno. No importa qué hiciéramos, este día estaba destinado a llegar. Así que decidí despertarte en un lugar en el que pudiera usar mis poderes. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No entiendo. Al despertar el vínculo que os une, un espíritu maligno crece dentro de ti. Sí, acaba de empezar y lentamente me está devorando. Hago todo lo que puedo para evitar que me consuma. Una vez que su maldad haya saturado tu alma, sus poderes serán tuyos. Y entonces te convertirás en el conde dueño y señor del castillo. No podemos dejar que eso ocurra. Yo tampoco quiero eso. Lo sé, por eso escogí el camino difícil. ¿El camino difícil? La maldad de este espíritu procede de aquellos que buscan caos y destrucción. Así que necesitamos destruir la fuente del caos que lo alimenta. ¿Es eso posible? Este castillo es producto de la magia de Drácula. Es un mundo espiritual. Estoy convencido de que hay una fuente de caos en este castillo.
hay un lugar donde solo tú, Drácula, puedes ir. Allí es donde está el caos. Iré, no tengo miedo, pero ¿qué hago una vez esté allí? Tendrás que detenerlo usando tu propia fuerza. Ya conseguiste llegar al trono y estoy seguro que puedes hacerlo. Haré lo que haga falta para volver a ser yo mismo. Mientras mis poderes continúen afectando a este lugar, podré ralentizar tu conversión. Ve, rápido. Ya me voy, te agradezco la ayuda. Bueno, esto quería hacerlo porque, mira, para empezar conseguimos aquí la túnica de Drácula, que la podemos equipar aquí, que sí, nos baja un poco la defensa, pero nos sube bastante el ataque y nos sube hasta la suerte, ¿vale? Y el anillo de Satán lo vamos a cambiar por el come almas, ¿vale? 76 en suerte. Con esta combinación prácticamente podríamos conseguir ya todas las almas del juego. Es fácil ya, ¿vale? Entonces, ahora cogemos este alma, que no la teníamos, Pantera Negra, que nos permite desplazarnos a gran velocidad generando ondas de choque. Bueno, esto es para, como para acelerar un poquito. ¿Dónde está? Pantera Negra, ¿vale? Y aquí el Súcubo lo vamos a cambiar por el Grelly. Fijaos, 84 de suerte. Entonces ahora, ¿veis? Nos movemos con el alma de la Pantera Negra a toda velocidad. Esto es idóneo para farmear almas. Vale. Una cosa que os quiero contar, antes de nada. Tenemos el 99,6%, ¿vale? Todavía no hemos conseguido el 100%. Esto es porque nos falta todavía un combate por hacer, ¿vale? Y nos falta alguna cosilla, ¿vale? Para conseguir el 100%. Vámonos de aquí. Tenemos que usar el transporte, así que tenemos que volver al transporte. Ahora sería bueno repasar un poco el bestiario e ir mirando las almas que nos faltan. Pero antes quiero comentaros un secretillo también, y para eso tenemos que utilizar el transporte. Mira, voy a hacer aquí... No, aquí no, es abajo. Un guardado. Aquí, vamos a hacer un guardado. Vale. Estamos a tope, 992. De estos enemigos que salen ahora, creo que tengo el arma de todos. No sé si el de este... El de Bael, me parece que el de Bael, no sé si lo tengo. Atrás, enemigos. Bael, vamos a ver. Bael, no, no lo tenemos. Pues mira, este le vamos a conseguir. Vamos a utilizar el desplazamiento de la pantera. Y hacemos esto todo el rato, a toda velocidad. A ver, no te vayas, condenado. Pasamos del resto de enemigos para que el juego se dé cuenta de que queremos el alma de Bael. Lo demás no nos interesa. Ahí está, ya la tenemos, vale. Los objetos se incrementan 12. Ahora es mucho más fácil que las almas salgan, ¿eh? Mira, nos aparece otra vez la Sucubo incluso. ¿Qué quiero ir a...? Quiero llevarlas a un sitio. El Minotauro rojo también lo tenemos, o sea que... Vale. Este bicho se llama Lubicán. Este no sé si tengo el alma. Vamos a verlo. A ver, Lubicán. Lubicán, Lubicán. ¿Dónde estás? No, no tengo el alma. Pues mira, lo vamos a sacar también. Venga, Lubicán. No te hagas de robar, campeón, que tengo mucha suerte, ¿eh? Mira, hay otro aquí abajo. Entramos, salimos. Cuidado. Ah, se resiste el condenado, ¿eh? Habrá algunas armas que se resistan aún así, ¿eh? Aún con la suerte disparada como la tenemos. Y... A ver, se ha ido por ahí de vareta. Y con el anillo como el más equipado, ¿eh? Lo ubican. Se ha pasado, tío. Ya debería haber salido. De nivel, pero del alma ni rastro. Por cierto, el arma de la armadura dorada, ese alma ya la conseguí también. ¿Que sabíais que se nos resistía? Vale, ya lo tenemos. Bueno, pues otra arma más. Es que quiero llevaros a un sitio donde vamos a ver un enemigo
que si no hacemos, no utilizamos el arma del cronomago, que ya lo tengo, por cierto, ¿os acordáis? El conejito ese que sale con un reloj. ¿Está el transporte por aquí? Sí, justo ahí. Vale, tenemos que ir hasta los subterráneos, aquí. Tenemos el arma del cronomago que nos permite... Os lo voy a enseñar. Cronomago... ¿Dónde estás, cronomago? Tenerlo lo tengo, lo que no sé dónde estará. Aquí está. Habilidad para parar el tiempo. Vale. Con este arma equipada vamos a conseguir derrotar a un enemigo que es un poco oculto, ¿eh? Hay varios enemigos que están así un poco escondidos, que tienes que hacer algo especial. Fijaos en lo que pasa por arriba de la banda. ¿Veis? Ha pasado algo volando muy rápido. Con el cronomago debería poder pararlo. Ah, hemos sido lentos. Claro, es que ahora lo que hay que hacer es sincronizar muy bien, ¿eh? La parada del tiempo. No. No lo hemos hecho bien. Hay que hacerlo muy bien, ¿eh? Hay que esperar un par de segundos y darle. No, no lo hemos hecho. Bueno, pues me cargo a este. Vamos a contar los segundos que tarda en pasar el cronomago. Salimos, entramos. Uno, dos... Dos, casi tres. Venga, vamos a hacerlo. Uno, dos... Es que hay que sincronizarse muy bien, ¿eh? Nos costará varios intentos, ya os lo digo. No, ahí hemos sido demasiado rápidos. Vamos a esperar a que pase. Eso es. Casi. Ahí debería haberlo parado. No sé si estará por aquí. No. Claro, es que hay que ser muy, muy rápido, ¿eh? O sea, muy preciso, más que rápido. ¡Ahí! No tenía... Ahí lo hubiera pillado. Espérate. Lo que pasa es que no tenía... magia. Venga. A ver si ahí le he pillado. Es que hay veces que se queda parado por aquí. No. Nos va a llevar varios intentos, ¿eh? Es muy puñetero el bicho este. ¡Ah! Espérate, a lo mejor lo hemos parado por aquí. Lo podemos hacer también desde este lado, ¿eh? A lo mejor nos sale mejor desde este lado. No, ya toca las narices. Lo podemos hacer aquí también. Voy a echarme subida mental. Vale. Venga. No. Hemos sido demasiado apresurados ahí. Vamos a esperar. Requería varios intentos, ¿eh? ¡Ay! Por los pelos ahí. Si hubiera salido en la otra dirección, le teníamos ya. ¡Le hemos dado! ¡Ay, le hemos dado! Pero me he salido de la habitación y no me ha contado, macho. ¡Qué cabronazo, tío! Claro, ha venido en este sentido. No, ahí he sido yo muy precipitado. Requiere varios intentos, ¿eh? Venga, ahora le tenemos. Ahí le tenemos. Pues volador, ¿vale? Ya le tenemos desbloqueado en el inventario. Enemigos... Por aquí tiene que aparecer el pez volador, que no tenemos su alma, ¿no? Pez volador, ¿dónde estás? Aquí está. ¿Veis? Pero hay que sacarle el alma, chicos. Hay que sacarle el alma, así que... A ver, vamos a ver si estamos bien equipados. Tenemos el anillo come almas, suerte 85. Hay que hacerlo un par de veces el intento, ¿vale? Venga, a ver si lo conseguimos. No, ahí he sido yo demasiado apresurado, ¿eh? Un pelín me ha faltado ahí. A lo mejor ahí le pillo por esta zona. Vamos a hacerlo esta vez desde este lado. Pesados, que son muy pesados. No, me he adelantado mucho. Es que hay que ser muy, muy, muy preciso para ello, ¿eh? No, ahí me falta un pelín.
Vamos a echarnos. Esto es a base de intentos, ¿eh? Venga, a ver, que le tenemos. No, se nos ha ido. Mierda. Se nos ha ido. Venga, vamos a intentarlo desde aquí. No, demasiado. Vamos a esperar. No, nos hemos anticipado mucho. Ya digo, requiere varios intentos, ¿eh? No, no ha venido. Nada. Es que si no somos muy precisos... Hay varias zonas, ¿eh? Donde se le puede conseguir. Esta yo he elegido una cualquiera, entonces es igual, ¿eh? Tienes que sincronizar un poco. Yo lo que hago es contar hasta 3 y ahí le doy, ¿vale? Hay veces que le pillo y veces que no, o sea que depende un poco también si va en un sentido o va en otro. Excelente. Para esto yo lo que sí recomiendo es ir hasta arriba de pociones de subida mental. Porque vamos a gastar mucha magia aquí. ¿Nada? No. 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 Ahí nos ha faltado un pelín, ¿eh? Un pelín. No sé si llegaremos... Quizá lo hago mejor desde este lado, ¿eh? Nah, ahí le hubiéramos pillado si hubiera sido en el otro sentido. Pero ha pasado hacia la izquierda. Que hay veces que pasa hacia la izquierda, otro hacia la derecha. Vale. Ahí le tenemos. ¡Bien, pez volador! Mientras rezas, tu fuerza y suerte se incrementan. ¡Perfecto! Una de las armas más puñeteras de conseguir. Ahora, otro bicho que quiero enseñaros importante dentro de los enemigos. ¿Os acordáis en una zona en la que había un enemigo que se escondía cuando entrábamos en la habitación? ¿Vale? Tiene un nombre bastante... Este es el Tushinoko. Ya le conseguí el alma. Es una especie de larva. Bueno, ahí pone serpiente, pero a mí me parece más una larva. ¿Vale? Serpiente mítica cuya existencia fue confirmada por Soma Cruz en el 2035. ¿Vale? Tenemos su alma, sí, porque nos aparece en oscuro. Nos faltan varias almas por conseguir. Perséfone, Lilith y el demonio Kioma. Todas estas están en las habitaciones de los... Donde están los criados, ¿vale? Así que vamos a coger el transporte, que nos tenemos que ir para allá ahora. Y vendría bien un punto guardado para recuperar vida y magia. Vale, voy a revisar el resto de enemigos que me faltan por conseguirle el alma. Vale, a ver... Estos 3... Diablo, que es el diablo verde ese que nos aparece... Vale, en la zona de los jardines. La armadura bomba, que nos hemos enfrentado ya 1000 veces y todavía no le he sacado el alma. El gusano venenoso. Ah, pues mira, este está aquí. Pues vamos a conseguir su alma también, ya que estamos aquí. Vale. Leche. Yo creo que por el otro lado lo vamos a tener más fácil, porque hay menos enemigos, ¿eh? Vale, vamos a echarnos primero para recuperar... Tengo los primas de manejo. Venga, sí, vamos a gastar 1. A ver, el gusano, ¿dónde estás? Este de aquí es. Vale, volvemos. Pues prefiero no eliminar ningún enemigo. Y volvemos. Me quita 1 cada vez que me da, o sea que sin problema. Mientras tanto, el otro pasando a toda velocidad por arriba. Ahora no suelta el puñetero gusano venenoso, no me va a soltar el alma.
Claro, al estar envenenado quito menos y requiere más golpes para matar a los bichos. ¿Veis? Tengo para echarme 50.000 pociones. Poción fuerte. Vale. Vamos a pasar a este. A ver, el gusanito. Hay otro sitio donde nos sale el gusano, a lo mejor sería más fácil en otro sitio. Vamos, suelta el alma, hombre. Inmunidad al veneno. Vale, pues esto lo tenemos ya. Con lo cual, esos tres que os he dicho, Diablo, la armadura bomba, que no está muy lejos también, el hombre tigre, el esqueleto gigante. ¿Este cuál es? Vale, este está... Este bicho está en el Coliseo, que no está muy lejos de esta parte también. Aquí hay dos enemigos que nos faltan, pero eso lo veremos en la otra zona. Vale. Necesito, chicos, un portal para teleportarnos. O vamos directamente. Venga, vamos al Coliseo. Consigo el monstruo que nos queda del Coliseo. Y así el capítulo lo invertimos en terminar de completar la lista de almas. Para ya en el siguiente capítulo irnos a la inversión, a la dimensión esa del caos. Vale. Ese bicho tiene que estar por aquí. Aquí voy a necesitar más que la panterita, el murciélago. A lo menos, con el murciélago. A ver, ¿cómo voy? Vale, tengo que subir hasta arriba alto. Aquí está nuestro amigo. Pues por aquí. Ven, que te voy a sacar el alma, campeón. Vale, vamos a equiparnos el demonio de alma. Vale. Se puede sacar el alma también golpeándole con ataques como estos, ¿eh? Sin que tenga que acercarme a él. Se resiste, ¿eh? Pues de nuevo. Ahí viene, perfecto. Y además tenemos aquí encima el portal del teletransporte, genial. Vámonos a la zona donde están las sirvientas. Por aquí, porque así paso por el punto guardado. Eso es. Paso por el punto de guardado. Solo me quedan tres de aquí, que las voy a conseguir en un momentito. Aquí, por ejemplo, me podría equipar el alma de la pantera. Y paso a otra pastilla, sí. ¿Me he pasado el guardado? Sí. Y necesito... Ah, bueno, pero lo tengo ahí. Tengo otro ahí. A ver. Perfecto. La primera en la frente. Vamos primero a la zona de guardado para recuperar vida. Ahí está el cronomago. Es ahí arriba. Y necesitamos el demonio ese que sale del espejo. Vamos a guardar también. 1004 ya, 1004 de vida. La bruja ya tiene sus almas. Vale, aquí... Por aquí estaba, me parece, se llama Lilith, ¿no? Una de las armas que necesito... Lilith, esa es. Que es la... Sí, parece la sucubo. Vale, están todos aquí, ¿eh? Los dos que me faltan están en este pasillo.
Vamos primero. Este enemigo es el que nos tiene que atacarnos. Ahí está, perfecto, la primera. Vale, ahora Lilith está un poquito más abajo, recuerdo, ¿eh? Pero vamos, también la tenemos en la torre. En la torre de. Donde el Salón del Trono. Piso superior, lo llaman. Qué pesado es el demonio este, tío. Qué pesado eres, colega. Fuera. Me parece que estaba por aquí. Ahí está, sí. Vale. Pues nada, desde aquí lo vamos a hacer desde aquí. Aparta, que voy a por esta. Vale, no, no lo suelta. Quizá la primera deberemos esquivarla, eso es. Claro, es que la otra se pone en medio y al final le voy a sacar sin querer el arma a la otra que ya lo tengo. Venga, a ver si no tarda mucho. Claro, es que aquí hay un montón de gente. Mira, he sacado el arma de la Valquiria, que el arma de la Valquiria ya lo tengo. Suéltame el arma, condenada. Solo me faltas tú de esta zona. No la suelta, ¿eh? Se resiste, ¿eh? Bueno, si veo que hago un par de intentos más y no sale, ya lo haré yo fuera de cámara. Voy a hacer un par de intentos más y si no, lo hago yo fuera de cámara. No, no te vayas para allá, Soma. No te vayas para allá. Condenada. Es que claro, si golpeo a las dos al mismo tiempo, lo que puedo hacer es que no me salga ningún alma o me salga el alma de la criada. Ese que no necesito. A ver. Nada. Se resiste. Es que hay mucha gente aquí, ¿eh? A ver, ¿hay algún pasillo? No. Es que no sé si habría otro sitio donde esté ella sola, ¿eh? Intento un par de veces más y se acabó. Ahí está, bien. Vale, pues las tres almas que necesitaba de esta parte ya las tenemos. 93,8, chicos. Vale, ¿qué me falta? A ver, me falta la armadura bomba. Vale, que esa sé dónde conseguirla. Y poco más, ¿eh? El hombre tigre, que este estaba... Este estaba en los subterráneos donde conseguimos la Clay Solais, ¿vale? Y el esqueleto gigante, que este esqueleto gigante estaba... Ah, en el Coliseo estaba, también en la arena. Vale. Bueno, pues si queréis esta la voy a hacer yo fuera de cámara. Los que nos pone interrogación son simplemente que no nos hemos enfrentado a ellos porque aparecen en la zona del... Aparta, hombre. En la zona de la Dimensión Oscura. Pero yo lo que necesito a lo mejor ahora es acercarme a la zona de la Dimensión Oscura, que está en los jardines. No estamos muy lejos, así que nos vamos a dirigir hacia allí. ¿Vale? Vamos por aquí. Y ahora las almas que quedan aquí las voy a hacer yo fuera de cámara para que no se haga pesado, ¿sabes? Bueno, amigos, pues yo ya me voy a dirigir al punto guardado para guardar la partida, ¿vale? Terminar yo fuera de cámara de sacar las almas que nos quedan de esta zona y dejarnos solamente 3 o 4 que están en la Dimensión Oscura, que es allá para el siguiente capítulo, pues le daremos caña. Seguiremos a partir de este punto, ya con todas las almas y demás, dirigiéndonos hacia la Dimensión Oscura, el acceso, que está en la zona de los jardines, donde había esa puerta donde había un extraño humo negro, que había arriba un esqueleto que nos daba un salto patada. Ahí vamos a dirigirnos. Nada más, mandaros un saludo, y ya sabéis, como siempre digo, nos seguimos viendo por el canal. ¡Cuidaros mucho!